Look at this. Todos callados. Un silencio. Teníamos muchas ganas de que viniera este invitado. La verdad es que él tiene 28 años y es contador auditor de profesión. Pero un día quiso dejar de contar números y se puso a contar chistes. Llegó. ¡Luchín! ¡Venga, compadre! ¡Qué buena visita! ¡Oye, que vi lejos, culero! Pero vieron, ¿no? Muy bien. Bien, ¿no me avisaste que tenías tanta escalera? Pero, weón, ¿pero cómo? Me hiciste bajar como 5 pisos en la escalera, weón. Pero, weón, pero... No es muy inclusivo tu condominio. ¡Puta madre! Pero qué bueno tenerte aquí, amigo. Gracias por la invitación. Muy contento. ¿Sí? La verdad que siempre veía y desde cuándo será mi día. ¿En serio? Hasta que llegó. ¿Pero te lo propusiste, no, en la mente? Sí, tenía como la gana de venir. Pero igual era como, claro, porque, no sé, igual de los comediantes invitados han sido pocos. ¿Pocos, po? Entonces soy un privilegiado. Un privilegiado. Sí, Dios te quita, pero a veces da. Oye. Me ha quitado mucho, sí. ¿Es verdad que eres velocista? Es verdad. Ya no, ya. Mira. Pero en su momento era bueno. ¿Velocista? Sí. Pero así, bueno. Era bueno. ¿Qué? ¿100 metros? ¿Qué? De aquí a la planta y la planta para acá. Ya, pero el que gana, o sea, el que pierde algo tiene que hacer, pues bueno. ¿Cómo, buen día estoy apostando? Así soy yo. Tengo Jack and Coke. Al seco. ¿El que pierde? ¿Eh? Un Jack and Coke. ¿Pero a quién? Me dijo que era velocista, pues, weón. ¿Quién? Yo gané todas las carreras en el colegio. Al sonido. Ahí nomás, y volvemos. ¿Y si me caigo? No, pues, porque, bueno, hay que caerse, si soy velocista. Pero me caigo. Ya, ya, dame. ¿Pero estáis seguro? Sí, pero es que... ¿Pero seguro? No, pero es que está... Pero que, don Francisco, ¿ah? Don Francisco, ¿ah? La rutina de... No, pero... Te saqué la chucha, weón. Weón, la partida rápida que tenés, weón. Casi me saco la chucha, weón. Me asusté un poco, weón. Sí, te fuiste para el lado. Esa es la ventaja. Te quise asustar para que tú perdieras la concentración. Porque me fui para el lado, como que dije, se va para el lado, y de repente doblaste rajado, weón. ¿Oxígeno tienen? Ah, boludo, sí. Era para que calentáramos un poquito. Atenea. Oh, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? La ¿quieres reina. Comer? No, no. Pensé que esa era la forma de que subí acá. Lo hacen bajar todos los pisos a pata. En pasto, nunca he ido conmigo. Buena tierra y... Pisaste un mojón, te digo al tiro. Pero okay. Casi me cagué la bici. Me gustaría la cagueta de nuevo porque de verdad que me fui muy... ¿Te va a mostrar? ¿Y eso que no nos vamos, nada? No, ahí va. Podemos hacerla después. Pero solo por saber, que yo me he documentado mucho de tu vida. Sé todo de ti. Sé más de ti que tú. Gracias. Sé más de ti que tu novia. Yo sé más de ti que todo. Qué es verdad que. Qué miedo, Julio. Es verdad que no para panamericano, igual que aquí, te dijeron, ya, güey, tenés que correr por Chile. Sí. ¿O así? O sea, no por Chile, por Coquimbo. ¿Por Coquimbo? Sí. Sí, pues era como competencia regional. Regional, ya. Ya, entonces el profe que está encargado de la delegación. Ya. Se equivocó. ¿Cómo se equivocó? Metió a Wene, que es un usuario en silla de rueda, en la carrera de velocidad. Y no estaban ellos como en el. No estaban ellos como en la lista para correr. Solamente eran personas que caminaban. Entonces tuvieron que llevar a todos los de fútbol a correr. ¿Tú juegas fútbol? Sí. Ahí yo fui a competir en fútbol. Ya. Yeah. Entonces fuimos a parchar a los de. A los de silla de rueda. ¿Fueron a marchar a los de atletismo? Sí, fuimos a marcharlo y ahí se dio cuenta que era bueno. Porque no sé si cachai, pero mi discapacidad hace que yo me vaya para adelante. Claro. No sé si cachaste. Sí, como Chazam.
No sé si se asombró, pero es que cosa que yo me voy como de hocico. Ya. Como que esa es la... La y técnica. Y es un palo velocista muy bueno, pues. Claro. Porque corta el viento. O sea, no es que yo corte el viento tampoco. Quizás alguien se quiere. No es que... Sí, quizás... Te estoy viendo un poco más, pero... Yo no sé mucho de atletismo, pero... Pero esa es la... Esa es la ventaja, pues. Y ahí te dijeron, ¿podías ser velocista y todo? Sí. Y ahí tú pusiste velocista. Sí. Compití dos veces y ya me quedo con un Seymour. Oye, pero aquí estamos en un rito de la gente que yo sé que tú has visto. ¿Con qué zapatillas viniste hoy día? Te pido perdón por si las manchaste, porque las zapatillas son espectaculares. Hoy día vine con la Batmo. Sí, con las Batmo. Yo no uso nada y yo ando con la Batmo. Sí. Sí. Con la Adidas Bad Bunny, una maravilla. ¿Tengo que sacarlo? No, solo mostrarla un poquito. ¿Me la saco si quieres? No, porque tienen un mojón abajo. No te la saqué. ¿Y tú? No, yo ando aquí, ¿viste? Me puse un corte valenciano hoy día porque las otras las he usado mucho y son como calcetín. Mira las patitas. Está bonito. Sí. Arre... ¡Oh! Pero miren quién llegó. ¿Y Sautito? Llegó Cabify, hermano. Cabify número uno. Este sí que no hubiera ganado la carrera, ¿no? No, pero este Cabify es extraordinario. ¡Grande Ursu! ¿Sí? No sé cómo se usa. A ver. ¿Se aprieta o no? Se aprieta. Ah, no es tan difícil. ¿Viste? Y vamos adelante y para atrás, ¿no? Sí, para adelante y para atrás, ¿no? No sé cómo chucho doblarla. Ahí, vamos. Buena. Vamos, Lucho. Cabify, la junta, ese es el código. Viaja seguro si tienes que salir, si tienes que ir a un concierto, para qué estacionarte, si tienes que ir a un restaurante, si vas a ir a una fiesta y te vas a tomar algo, para qué pasar riesgo. Viaja seguro con Cabify. Gracias, Luchito. Gracias. Guardo mi Cabify. Cabify, la junta. Por favor, toma asiento. Ahí, pues. ¿Cómo estás, Atenea? ¿Todo bien? Tengo que pagarle una apuesta a Lucho. Ah, mira. Ya que nada, ¿está bien, mira, ya? ¿Tú dijiste el seco? Un zorro. ¿Cuál fue la recomendación que me dieron en este capítulo? Tratemos de tomar este capítulo con responsabilidad, todo. Y yo le dije, ¿y qué onda se anda en Cabify? Para meterle porque es mi casa, esta ciudad. Luchito, ¿qué te vas a tomar? ¿Qué te vas a servir? Por favor. O sea, si hay un Tropical Gin, yo feliz. ¿Un Tropical Gin? Sí. Un Tropical Gin no salió fino. No, es muy fino. Es finísimo. Aquí, sí, aquí pura piscola. Ah, pero ahora mira Jack and Coke. Qué maravilla. Me enamoré este cuando... Tú sé que tú eres lanzamiento. Tú en el lanzamiento, pero antes de lanzarlo incluso, cuando muestran todos los productos a sus propios vendedores. Y ahí salieron unas latas de estas. Oh. ¿Pero esa es nueva? Sí, me tomé como cuatro, terminé el evento, pero arriba, ¿ves? Me salían los chistes solos. Todo. ¿Quieres una Atenea? ¿Sí? ¿Quieres uno? Linda la Atenea, quiere uno. Luchito Tropical Gin, ¿eh? Por favor. Dejo el dato, ahora es lajunta.store, ¿o no? Lajunta.store, llegaron los vasos nuevos para amigos secretos, todos muy en la línea, ¿eh? Todos muy en la línea, vuelven los bolsos y vuelven los pins. Hay pin también, vuelven los pins. ¿Y qué más vuelven los polerones? ¿Poleras? ¿Vuelven poleras, polerones? Perdón, ¿vuelven poleras, polerones? Sí, no hemos aprendido nada. Antes. Vamos a seguir quebrando, no hemos aprendido nada. ¿Ah? Un negocio que fracasó y nos dio puras pérdidas y vuelven con las poleras. Porque la gente nos pide. Ahora, somos los únicos que vendemos todos los poleras. Oye, todas las poleras que se agotan y no hay utilidad, hermano. Oye, mira el vasito que me llegó. A ver qué pasa. A ver qué dice. A ver qué dice el vasito. El medio molde. Ahí está bien. El medio molde. Este está bueno. Este está bueno. ¿Qué sabes? Oye, pero yo he leído tanto de ti. ¿A ti te gustan los vasos con oreja? A mí me gustan los vasos con oreja. Ahora me cagaron, sí. Como que quizás no quieren que tome igual. Te voy a tomar con oreja, ¿no? Pero con oreja mejor. Sí, igual puedo tomarlo. Pero es que está un poco resbaloso el vaso con el hielo. ¡Ay, se me cayó! Sí, bueno, sí, bueno. Se está pegando. Estoy listo, ¿ah? Complete todo eso. ¿Terminamos? Oye, pero ¿vamos a seguir corriendo durante todo el capítulo o es una carrera por capítulo? No, pues tenemos en 10 minutos más corremos la otra. Es como... Porque yo corrí a 100, 200, 400. ¿El mismo día? Una vez me tocó competir 200, 400 el mismo día. Oh, quedaste raja. Sí, quedé mal. ¿Y ganaste? ¿Se podio? Gané, pero porque competía con un viejito. ¿Cómo con un viejito? O sea...
No es categoría edad. No es por edad, es por discapacidad. Ya. Entonces, mi discapacidad solamente la tenía ese viejito. Entonces competí con un viejito. Le saqué la chucha. ¿Cachai que ¿Y qué edad tenía? No, como 50, 60 años. ¿Y tú eras 18, ¿eh? Sí, tenía 18 en eso. ¿Y no lo esperaste, bueno? Pero no, mira, lo que pasó es que yo, la carrera 400, ¿cachai? Que la carrera muy larga, una vuelta a la cancha. Entonces yo no sabía correr en ese tiempo. Como que era rápido, ¿no? Entonces empecé la carrera muy veloz y después como en la vuelta, en los 200, ya estaba para cagar. Y el viejito que iba como tan lento, pero lo mantenía. Entonces como que yo partí con mucha ventaja, pero mi hijito me siguió y al final tuvimos casi, lo gané muy poco. Ah, tenía... Tenía guante y práctica, sí. Tenía técnica. Sí, yo era rápido e intenso y mi hijito era lento pero seguro. Seguro. Ah, y al final te estabas cansando. Sí. Tu hijito, ¿no? Sí. ¿Apretaste? Al igual que uno. Ya. Salud, gracias por tenerte acá. Ah, para traer un vasito. Y una vez igual yo lo pedí con... O sea, pedí un trago, una cerveza. Y casi siempre en los bares no hay ganchito, güey. O sea, ahora están vendiendo la hueá como en copa. Copa, sí. Como el chop en copa. En copa, sí. Entonces yo fui al... Copón. Fui al bar y le pedí como... me lo trajo así en copa. Y yo le dije, oye, ¿me puede traer el ganchito, güey? Y lo maté la... Y el gay me dijo, ah, sí, para que no se te caliente la cerveza, ¿cierto? ¿Sí? No entendí ni una vez el garzón fue. ¡Ay, sí! No, pero va. Pero no, me llevé ese vaso. No, así está bien. Ursu, déjalo aquí para la que... No, es igual, por. Jack and Coke, una maravilla, único, espectacular. El match perfecto. Jack and Coke. La verdad es que esto te va a cambiar la vida en tu refri positivamente. Oye, bueno. ¿Querés probarlo? ¿Te va a cambiar la vida? ¿Querés probarlo? A ver. ¿Querés probarlo? Es delicioso, weón. Te va a cambiar la vida, positivamente. ¡Wow! No sé. No, wey. No, no hagas esa wey. No wey con lo que vaya a weyar, por favor. No. Pero casi me dio algo. No. Sentí un escalofrío. Sentí algo en la espalda, weón. Pensé. Jack and Coke. Llevo lati media, hermano. No, tú no. Yo llevo lati media, cualquier animador no la hace, ¿eh? No. ¿Cuál fue tu primera chamba? De contador. ¿De contador? Sí. Fui malo a trabajar. ¿Malo? O sea, mi primer trabajo fue como trabajando ahí de contador en la Muni Vicuña. Ya. ¿Y por qué malo? ¿Te diste algunos percances? No, pues yo era mal contador. ¿Cómo vas a ser mal contador, por mí? Es que hay cosas que uno no hace para eso, ¿no? Y era malo para los números. Pero si eres contador, pues ¿cómo? ¿Cómo aprobaste? Muchas gracias. Oh, muchas gracias. Rulito y Ursula. Muchas gracias. No sé, ahí. Los felicito a los dos, ¿eh? Gracias a ustedes. Tenemos sorpresa para ti, Ursu, ¿eh? Nos están llamando para algunas publicidades y todo. Anda, Ursu. El productor del año, ¿eh? El productor del año. Si hubiese un premio, hermano, te lo lleváis. ¿Por qué malo para contar si eres contador? Es que estudié eso porque era la única opción que tenía. Dentro de la carrera, yo quería estudiar con números. Ya. Eso era lo... Me gustaban los números. Entonces, dentro de todo lo que había como con números, como para yo estudiar, había inglés. Y en contabilidad solamente había un inglés. Ya. Yeah. Entonces yo dije, ahora voy fácil. Después estudié contabilidad y casi no se ve tanto número, pues más libros, más texto. Y después fui a trabajar y también era otra hueá muy distinta a lo que uno estudia. Entonces me di cuenta que no era lo mío. Y te pegaste un cagazo, ¿no? Harto. Harto cagazo. ¿Alto? ¿Cagas importante algo no? No sé si es importante, pero era como que... Ya, el sueldo del JC. Ya. 50 millones, yo creo. Ya, bueno. Todo. Sí. Lo que tú quieras. Deja volar tu imaginación. Ya, y yo le pagaba 60. Pero era un gran contador, amigo. entonces, no, pero pésimo. Pero vos pagabas de más, no de menos. Pagaba de más.
pagaba de más, o no sé, pues el qué honorario. Grande la municipalidad de Vicuña. La única municipalidad que pagaba tiempo y demás. Gracias, Lucho Miranda. Que dejan claro que toda esa plata se devolvió en su momento. Sí. Sí. ¿Y es verdad que fuiste el contador de Andrea Molina? No seas tonto, estúpido. Idiota, qué fa. Estoy tirándote algunos chistecitos que pueden servir para la Molina. Lo voy a notar. ¿Atenadito vas a comer algo, no? Estoy bien. Sí, este es que la Atenea no come carne. Es pisi. No. Pisi vegetariana vegana. Pisi no. Pero no te sientas mal por coman eso. Coman tranquilo. Coman tranquilito. Me siento muy mal. Entonces, ¿te pegaste algunos cagazos? ¿Pagaste de más? Sí, pues entonces después tenía que hablar con la persona para que te volviera la plata. Ya. Y eso. Ahí no hay ningún chiste por eso. Porque ese era el cacho, como llamar a hijo, no sé, te pagué esta cantidad de más, podía devolverla. Y la otra persona que siempre se hacía la huevona, como, no. No, yo que hacer una cuenta y no. Entonces ahí tenía que comprobar que, y muchas veces se hacían los huevones, entonces yo tenía que devolver la plata. ¿Tú de tu plata? Sí. Puta, no estaba siendo muy rentable, yo creo. No, y aparte que me pagaban como practicante, ¿no? Me pagaban muy mal. ¿Cuánto te pagaban para saber? El mínimo siempre. Y estuve trabajando de 4 años. ¿Y siempre el mínimo? Siempre el mínimo y después el último año me pagaron más. El mínimo más que el último. Se me pagaron un poco más el último año. Ya, y el mínimo en ese tiempo, $3.50. Sí, parece que sí. Ya, y entonces, siempre mínimo, pa. Y ahora eso. ¿Ah? Y ahora. ¿Ah? Y ahora los eventos. Y ahora los eventos. Yo veo el Instagram de Luchito. ¿Ah? Bueno, sí, mucha gente me decía como, oye, Lucho, ¿por qué renunciaste a la contabilidad? ¿Por qué renunciaste a la pega de contador? Si la pega de contador es tan rentable, ¿por qué preferiste la comedia? Y es porque en un show de comedia online en ese tiempo gané lo mismo que ganaba trabajando un mes. ¿En un show de comedia? Sí. Maravilloso. Que te estoy diciendo igual el sueldo mínimo. Sí. Entonces, ganaba por lo menos en un día, ganaba lo que yo trabajaba en un mes y no me sentía cómodo trabajando ahí. Entonces, yo sentía feliz haciendo comedia. Haciendo comedia. O sea, más encima. Feliz, te iba un poco mejor. Sí, así que dije, chao jefe. Pero igual me fui en buena. Yo quería irme mala. Como dejando la cagada. ¿Alguna vez quisiste que te diera una licencia trucha de conducir? No. ¿No? No. Porque estuve escuchando de alguna de tus historias que te enseñaron a manejar, tu papá. Mi papá me enseñó a manejar. O sea, me quiso enseñar a manejar, no. Se aprendió al mismo día. Ah, no hubo éxito. No. Es que me cuesta como darle el acelerarme, como la. Me costaba como juntar, hacer el juego con los pies. Me cachaba como esa weá del embriague. No sé ya. Sí. Porque mi mamá me decía, hijo, eso como caminar, ¿no? Y decía, entonces, yo no sabía cómo caminar realmente bien, entonces yo creo que ahí la cagué. Y terminé ahogando el auto. Ah, ahogándolo, claro. Sí. Ahogué el auto. Pero ahí fue bacán igual, porque ahí hicimos un match con el auto. Porque los dos nos quedamos sin oxígeno en algún momento. Entonces como que esa cuestión nos unió con el Chevrolet Corsa de ese momento. Sí, Chevrolet Corsa. Sí, como Jack Daniel con Coca-Cola. Un match perfecto. Perfecto. ¡Ah! ¿Y tu papá se choreó? ¿Se choreó? Mi papá se choreó. Los papás no tenían ninguna paciencia para enseñarte. Mi papá igual, me agarraba terrible putía. Yo era chico. ¿Tu papá te enseñó a manejar? A los 12 años, para que él pudiera tomar tranquilo él. Ah, sí, pues él sí, iba sí a la cancha a jugar fútbol, te quedaba el tercer tiempo, quedaba cosido borrado. Entonces él descubrió que la manera de hacerlo bien era enseñarme a manejar a los 12, 13 años. ¿Y aprendiste bien? Aprendí, pero era. Mi papá era brusco. Por ejemplo, para nadar, me dijo, ¿ya sabés flotar? Te vi. Sí. Y me hizo caminar por el muelle así, conversando, en verlo la perdí. Oye, que juega bien este jugador. Va, 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 va. Y llegamos a la punta y ¡pa! Así, ¡pa! Y ¡oh, al agua! Me dijo, empieza a bracear si es lo mismo. Ya, ya flotáis, bracea, bracea. No te ahogué. Y listo. Y ahí yo. Oye, ¿ese chico método de enseñanza que no lo he leído en ningún libro? En ningún libro. Así eran los papás antes. Sí, mi papá solamente me enseñó a manejar. Creo que una vez me enseñó a andar a caballo. Pero igual tuve mala suerte porque iba con el caballo. Mi papá es guaso, mi papá es familia guaso. Entonces yo era pequeño y me subía al caballo y el caballo era manso. Era muy manso. Entonces estuve ahí en el caballo. Y mi papá me dijo, ya, podía andar solo. Entonces me fui a andar solo con el caballo y se cruzó un ratón.
¿Un ratón? Sí. Qué mala suerte, weón. Y el caballo se puso de dos patas y yo me fui al piso. Y lo chistoso ahí fue la gente que estaba alrededor empezó a acercarse, weón. Porque me había caído. Y la gente pensó que lo que... O sea, no sé cómo explicarlo, pero... La gente pensó que yo había quedado así por la caída del caballo. Hostia, claro. Entonces empezaron a llevar una ambulancia y todo. Y yo estaba bien, pues yo... Yo le decía, no, ya, llámenme a mi mamá, no, si llámenme a mi mamá. ¿Estoy bien? Le decía. Sí. No, mírate, weón, mira que decía la gente. Y tú cachai que cuando son pueblos, igual la gente es más a la laquienta, weón. Sí. Entonces estaba llevando a la ambulancia y yo decía, llámenme a mi mamá, a mi mamá. Y mi papá llegó, después como a los 10 minutos, llegó con toda la gente ahí, la vuelta larga, weón. Y el caballo estaba como... Si el caballo era manso, se asustó con el ratón nomás, pero después quedó ahí parado quieto. Entonces ahí no me dejaron subir más un caballo. Bueno, pero bueno, tampoco es para morirse. Tampoco, la calle, tampoco perdí tanto. Tampoco perdiste tanto. No sé. Atenea, igual... Desapareció la Atenea... Que me estoy sonando. No me habláis, nunca me habláis justo cuando me estoy sonando. ¿Atenea tu primera chamba? ¿Cuál fue tu primera chamba? ¿Mi primera chamba? ¿Empaquetada en el supermercado? ¿Y bien? ¿Algún condoro? No, todo bien. ¿Era rápida? Rápida y poca bolsa, cuidando el planeta. Ah, ¿te preocupás de eso? Sí, obvio. Pero igual eso te ayudó a ser DJ tú, ¿no? Como la voy a trabajar las manos. Mi primera chamba fue mi mamá, me llevó, yo estaba en tercero medio, segundo medio. Mi mamá tenía como una cuestión de limpieza y hacíamos domicilio. Limpiaba cortina y todo. Ay. Y aspiraba, cuestión todo. Entonces me dijo, ya te voy a hacer el proceso de aspirado y nosotros vamos a limpiar en seco estas cortinas y toda la cuestión. ¿En seco? Claro, y a los 5 minutos yo con la aspiradora ahí no encontré nada mejor que había una planta como un gomero. Oh. Un gomero y... Con la aspiradora así, con la cosa de la aspiradora más grande, le hago al gomero y se lo traga la weá. ¡Ah! Y yo, conche de tu madre, y le sale como una leche, como que sangra. ¡Oh! Mi mamá, ¿qué hiciste? ¡Un gomero! Ay, el gomero era como si fuera no sé qué weá ahora. Era un gomero así. ¡Oh! ¡El gomero de la señora! ¿Qué le vamos a decir? ¡Te fuiste al auto! Y eso duré trabajando. Y me quedé como 5 horas en el auto así. ¿Y te pagó algo? Nada. Mi primera chamba. Oye, les quiero contar a todos ustedes que quieren tener su primera chamba y están en el mundo de la gastronomía. Sí. Les vamos a poner un código QR acá porque Coca-Cola tiene becas para ustedes. Becas en el mundo de la gastronomía y un código QR. Así es que para que inmediatamente lo escaneen, Coca-Cola se va a rajar. ¿No es cierto? Con becas ahí en gastronomía. ¿Quieres tener tu primera chamba? Coca-Cola se raja, escanea el código QR y después cuéntanos ahí. Tu primera chamba puedes contarnos ahora también a través de las redes sociales que acá se mandaron. Todos nos hemos mandado un condoro. Todos nos mandaron un condoro. ¿Quién no? Te llamaban a ti para emisoría. Para retarte, ¿no? Para decirte, locho, pero ¿cómo es posible? Yo, sí, pero el jefe era muy buena onda. Entonces me retaba, pero igual me... Perdona. Era como eso secreto con enseñanza. Como, ya, pero nunca más. Pero, y yo, sí. Al día siguiente. Lucho, pero nunca más. Sí, siempre tuve esperanza en mí. Hay que después darle otra pasada a la cuenta. Sí. Claro. Entonces, como que era un buen jefe. Creo que esa es la fortuna que tuve. Que tuve un buen jefe. Que siempre estuvo... ¿Y él está todavía ahí en la fortuna? Sí, probablemente. Pero no, pero tenía el dato firme, ¿no? ¿Está todavía en la MUNI? Ah, sí. Yo creo que sí. Probablemente sí. Era muy buen jefe y, o sea, solucionaba todo lo que yo cagaba, él lo solucionaba. Grande el jefe. ¿Cómo se llama? Patricio Vergara. Patricio Vergara. Grande. Dije, gracias por ser así. 16 millones. Gracias, Patricio Vergara. Oye, ¿has ido a Vicuña a hacer show? Sí, tuve un show en el teatro hace poco. Todo muy bonito. ¿Cómo fue? Muy emocionante. Como que siempre había tenido show en Vicuña, malos. No sé, como... Es que en Vicuña igual hay muchos árboles. ¿Ya? Entonces, el único bar que había con backdoor estaba lleno de árboles. Entonces la gente veía más los árboles que yo. Entonces la gente no hacía contacto visual y era fome el show. Se distraía, estaba en medio de los árboles. Sí. Y ahora en el teatro,
Solamente hay dos árboles. Ah, nada. Nada, sí, en el teatro ya está. Es bonito, entonces como que pude actuar. La gente ahí te fue a ver. Y le pude entregar un buen show a la gente, porque supiera como que. ¿Estaba lleno? Que, sí, se llenó. Y la entrada gratuita. La entrada gratuita porque era un show cultural. ¿Era un, ¿te contrató la Muni? Sí. Grande Patricio. Grande Pato. Grande Patricio, ¿sí? ¿El alcalde de Vicuña? Rafael. ¿Ya eres hijo ilustre, no? No. Oh, ¿cómo todavía no te haces hijo ilustre? Yo no sé. ¿Tú eres hijo ilustre? Yo soy de Hualpén, soy hijo ilustre hace mucho tiempo. El problema es que el alcalde que me dio en la llave de la ciudad fue preso. ¿Eso te quita la llave? No, pero... ¿Pero la llave te la dio? Me la pone en cuestión. ¿Pero la llave era de la ciudad o quizás era de otra hueá? Eso es lo que no supe. Pues, mire, la llave decía llave de la ciudad de Vitacura. Nah, pero es verdad, ¿te dan la llave? O sea, cuando eres hijo ilustre... No. No, es un galardón, ¿no? Sería un decreto, digo, oficial. ¿Y eso qué ganáis? Nada. O sea, podéis ir a la ciudad y... ¿Qué tendrás que ir a una tienda y comprar lo que queréis? Claro, asaltáis. Con los bunkers somos... ¿Los bunkers pasan de Hualpén? De Hualpén. Hoy pensé que eran de Conce. No, somos hijos listos de allá. Creo que Gonzalito Jara igual. Ah, sí, Gonzalo Jara igual. Sí, a él le dieron un dedo. ¿Y lo conocí de allá? ¿A Gonzalo Jara o el dedo? Bueno, no sé... No sé qué tanto se conoce. Nos conocemos, Sí, me cae bien con Sergio Jara. Pero cuando viste lo de Jara, te sentiste como más representado, así como, ah, es el Leito que yo quiero. No voy a decir nada. Es de Hualpén, Gonzalo Jara, es de Hualpén. Así que, ¿te gustó esa jugada a ti? O sea. ¿Tú no la has podido hacer? O sea, yo la. Porque es futbolista. Yo de poder hacer, yo de poder hacerla la hago, pero yo creo que el dolor va a ser un poquito más. hay que estar un poco más dilatado. Me encanta la parte de tu repertorio cuando tú dices que no puedes apuntar. Ah, sí. Esa porque... parte es y hay un video que te graban, no que tú, que te está grabando alguien que está todo muerto en la risa, que tú dices, bueno, el de ahí, y es genial, el de ahí. ¿No? Es que sabes que eso también habla mal mío de comediante, porque igual si yo no puedo apuntar, tengo más opciones para hacer, porque no sé por describir, porque el que está con aro, el que tiene problemas de Balenciaga. Eso hubiera dicho, pues en vez de apuntar, que es lo que yo no voy a hacer nunca, tenía que haberlo descrito. Ahora, por ejemplo, ahora describe a la persona. Pero te salió genial. Amiga, tú, la de chaqueta verde. Y casi son los comediantes. Te salió genial. Es como, ande, y todo, ande. Oh, la verdad es que no puedo apuntar. Genial. Yo quiero solucionar eso. Te tengo un primer regalo. Oh. Un láser para tu show. Para que puedas apuntar. No. Ya. Aquí. Tampoco es tan buen regalo, Lucho. Entonces bueno. Ahora tú te vas a acordar de tu amigo JC y cuando quieres decir. ¿Y tú qué sí? ¿Estudiáis? ¿Qué estudiáis? ¿Ahí? ¿Qué estudiáis? Y lo buscáis. Bueno. Creo que el regalo más útil. Más útil que me han hecho. ¿Viste? Sí. Ahí está. Ahí está. Ah, no, sí está. Ah, mira, ese como. Y hay que ensayar, pues, weón. Oye. Yo me encima me mandaste tarea para casa. Weón. Sí, pues, weón. Y traje, busquemos a Willy. ¿A Willy? Sí. Wally, weón. O sea, si querés que encuentre a Willy, ahí me va a costar un poco más. Weón. A Wally te lo encuentro, ahora Willy. Para mí siempre ha sido Willy. Los shooting y todo, ay, Wally. No, este weón es Willy, este weón es Willy. Aquí en la quebrada de la gente. Ese coquería, weón, es Wally, weón. Claro. O sea, Willy. Willy. Willy, weón. Willy, weón. Oye, ¿esto dónde me lo guardo? Ah, no, ¿para qué? Mira. Oh, no, era difícil, ¿no? Pero este capítulo, ¿cuánto dura? Es la nieve, es la nieve. Ya, pero el primero que lo encuentra, o sea, el que pierde, Toma más, po, ¿no? Pero este que hay que apuntar. Oye, pero weón, ¿no podéis jugar algo sin apostar? No, pues. Así se ve mi cuña, no se guarde. Préstame el láser. El láser. Estamos buscando a Willy, ¿eh? ¡Ah! Te lo voy a pasar después, ¿eh? Si lo tenéis, lo vamos a dejar aquí. Pero, Wally. El que encuentra a Willy. Wally, weón. Lo agarra a la weá y lo tira. ¿Cachai, no? Encontráis a Willy, lo agarráis esto. Mira, por ejemplo, aquí. Va, encontré a Willy, está ahí. Aquí, porque ahí está la pregunta. Eso no es, pues, un cuesta C. Esto lo hubiéramos maqueteado antes. Ahí está, weón. Oh.
Pero si este libro es tuyo, pues vale. Y me le pillaría, ¿no? Lo tiene todo el día. Me lo doy vuelta, me lo da vuelta cuatro veces. Igual le pillaría, pues. Sí, es que ese es Willy, tú buscas Wally. El Wally es distinto. No, si ese era, ¿no? Ese era. No, pero te lo voy a regalar igual. Ya, muchas gracias. Porque enseguí en la casa con Willy. ¿Tenía un plumón? ¿Me lo vayas a filmar? Que me gustan las weas como son, hermano. No me gustan los puntos medios. Willy. O sea, me vaya a dar un regalo y aparte me voy a dar dañado. No, pero Willy. Soy el único que tenía un libro de buscar a Willy. Y cuando tus amigos llegan y te digan, oh, tenía un libro de Wally, no. Pero colócale tu firmita acá, ¿no? Ahí le pongo. Colócale tu firma. Aquí está. Busquen a Willy. Aquí está mi firma. Busquen a Willy. Es un pigo. No. Amigo, es un pigo. No estoy haciendo JC. Pero me hizo un... Sí. Ah, muchas gracias. Único, ¿ah? Sí. Ahí está. Busquen a Willy. Ahora que se acerca Navidad, ya tengo que regalar. Ahí está. Yo tengo que regalar a mi sobrino, muchas gracias. Le pasé un alcoholcito, está listo, te rayo un regalo. Muchas gracias. Oye, Luchito, ¿cómo llega la comedia a tu vida? ¿Cómo sabes qué hace reír? Siempre tuve como una especie de como afinidad a la comedia. Siempre me gustó como hacer reír de chico me gustó hacer reír. Creo que después me di cuenta que era bueno haciendo comedia cuando caché que empecé a como... Y ahí a bares, como a bares a ver comediantes. Porque siempre veía la comedia en lugares donde, como, no sé, bueno, teatro, casino, cosas donde van los comediantes como grandes actores. Entonces cuando empecé a ver comediantes como de bares, ahí dije, oh, mira, puede ser más fácil. Ahí pude cachar como que tenía un talento. Caché como que el nivel no era tan alto, entonces podía como llegar a ese nivel. Perdón, pero... Tú empezaste a ensayar en tu casa y después fuiste a ver a los tipos y dijiste lo que yo hago en la casa no, de la nada. Primero fui a los bares y ahí dije como, oh, mira, así se hace comedia, así se crea comedia. Entonces ahí empecé con el clean chiste. ¿Y a qué comedia tú fuiste a ver ahí? Fui a ver al Claudio y al Jimmy Águila. Y ahí como que me aterrizaron la comedia. Ellos me aterrizaron la comedia y dije como, oh, mira, puedo llegar como a su nivel. Y ahí empecé como a entrenar, a fallar mucho. Ya, pero es un desafío, así que te instalaste tú, o tú hacías reír en algunas partes, o tú te das cuenta que tirabas señas de salida, chistosa. Siempre me tomé la vida con humor. Creo que eso también es parte importante, pues siempre me tomé la vida con humor porque si me la tomaba de otra manera iba medio a afectar más. Deprimir, sí, pues dentro de la... Siempre las personas con discapacidad tienen un manto de como, oh, pobrecito, oh, tu vida tan difícil, oh, la vida sufría. Y si uno se lo cree, que ama, o sea, es peor. Pues, si uno se cree como ese cuento de pobrecito, de latinero, no sé. Mi vida podría haber sido muy mala si le hacía caso a esa gente. Entonces mejor me tomé la vida con humor. Y creo que eso me ayudó a salir adelante. Y como que fue como bacán poder como terrorizarlo a chistes. Como llevar toda esa vida con humor a chistes. Y en el colegio era chistoso, ¿no? Era más bien tímido. Tímido. En el colegio era más bien tímido. Creo que en la universidad recién encontré un lado chistoso. Sí, en el colegio era más bien tímido. Creo que me sirvió mucho porque la universidad fue estudiar a La Serena. Entonces, en Vicuña sí, pues, todos me conocían, entonces todos me sobreprotegían más. Como que no me salía de la zona de confort. Entonces ahí en la universidad la gente me conocía menos y ahí pude como empezar a hacer cosas que normalmente yo no hacía. Pero igual es bonito lo que cuentas de Vicuña, que la gente te protegía. Si la gente me protegía mucho, si era como el... ¿Eres regalón? Sí, po. O sea, no sé si califico como un personaje. No sé si califico como un personaje de Vicuña. Era el... el curadito de mi pueblo. Entonces la gente siempre me tuvo cariño. Y se veían que... Por ejemplo, una vez en Vicuña venía de una disco. En ese tiempo todavía no tomaba. Venía de una disco y venía caminando y se acercan, o sea, venían dos güeyes así muy, que tenían pinta de malo. Así como que me iban a asaltar. Y pensaron que yo estaba curado. Y no me asaltaron por eso. Entonces, oh, está, viene puesta, te da.
y me dejaron pasar. Y venía otro weón más allá y ese lo robaron. y yo todo eso lo vi, weón. Me dice, weón, no va a ocurrir. O sea, lo siento a la persona que lo asaltaron, quizás tenía que haberle ayudado, pero en ese momento salí corriendo. Y te he salvado de muchas, ¿sí o no? No, creo que eso no, sino... No, pero muchas situaciones así que tú sentís que de repente te ha ayudado tus condiciones porque la gente te tiene cariño, te tiene afecto. Ah, sí, pues obvio. También he abusado de esa cuestión igual, pues. ¿Cómo abusado? Una vez tenía que viajar de Concepción a Puerto Montt. De Concepción a Puerto Montt y habíamos comprado pasajes muy tarde con mi pareja. Entonces mi pareja estaba en el asiento 1 y yo estaba en el asiento 5. Entonces era un viaje de noche y queríamos irnos juntos en el... No. Entonces yo le dije, espera, mira, este va a ser el plan. Yo me voy a sentar al lado tuyo, me voy a hacer el discapacitado, pero más discapacitado. Así como que necesite más ayuda de lo normal. Entonces tú no vas a hablar y yo voy a ser bueno, digo, ah. Así. Llegó la persona que se andaba al lado de la Fran y era una abuelita. Era una abuelita, una señora que también necesitaba más ayuda que yo probablemente. Pero la abuelita pensó, en su corazón bueno, la abuelita pensó, no, ¿sabe qué? Ese niño no necesita más ir con su pareja que yo con mi hijo. Y la abuelita se fue sola adelante. Y yo me fui con mi pareja. ¿No me enorgullece? Obviamente que no me enorgullece. ¿Lo volvería a hacer? Obviamente que lo volvería. Pero sí, son cositas que son los privilegios de uno. Yo siento que cuando uno tiene una discapacidad, nadie puede decir como... O sea, cuando uno tiene una discapacidad, puede tener toda la discapacidad del mundo. Y nadie va a dudar de eso. Yo ahora puedo hacerme el ciego y tú puedes pensar que yo estoy ciego. ¿Cierto? Te voy a leer un comentario, ¿eh? Léemelo. Yo ya tengo mi edad, no me pueden hacer esto. ¿Es muy chiquitito? ¿Cómo estás tú? Aquí, Contreras. Soy Vicuña, conozco a Luchito de pequeño, muy esforzado deportista, un caballero, hasta que lo invité a mi cumpleaños a que me ayudara a inflar globos. Y me dijo que había nacido sin aire. Esa talla la recuerdo siempre. Maravilloso. ¿Sabes que yo leí ese comentario? Y no sé si es verdad. Porque a mí nadie me invitó a los cumpleaños. Pero no, amor. Acá viene la música triste. Aprovecha a comer un poquito. Ya, gente. Está demasiado rico. Está muy bueno. Le tenía cero fe, pero está... ¿Lo hiciste tú? Le tenía cero fe. Le tenía cero fe. No, la presentación no es buena. Pero... ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Este era el plato que yo conocía de tomatigán. Yo sé que en el sur es otro tomatigán. Entonces quizás por eso... No, porque no había visto así como el rumbo de carne con todo. Lo miré y dije... Y empecé a comer exquisito, delicioso. Delicioso. Pero si bien... ¿Puede ser o no? Rulo, lo hiciste tú. Exquisito. Eres la mejor. La tiraste para abajo. Nunca la he tirado para abajo. Nunca la tiré para abajo. La tiraste para abajo. Dejen que... Está llorando, weón. Está llorando ahí en la cocina, weón. Weón, le dije que estaba rico. ¿No escuchaste? Le dijiste que estaba feo, weón. No, dice que cuando lo vi, dije, weón, puta, tengo mis dudas. Pero tú que eres un comunicador de renombre, de años de trayectoria, sabes que las palabras pueden afectar de diferente manera a diferentes personas. Ya, la si tú le dices que el plato está feo, obviamente que se va a sentir mal, pues. Obviamente. La caí. Pido disculpas. Tienes razón. ¡Rulo! Me quiero disculpar contigo. A pesar de que el plato está feo, cállate. A pesar de que sea feo, pero en serio. Me has dado una lección de vida. Come, Luchito, come. ¿Tú estás comiendo? Es que está feito. ¿Te gusta el deseo de vivo, verdad? Siempre he sido bueno para el deseo, ¿no? En Vicuña ahí, cuando siendo contador, sí. Igual, la pega de contador igual es fome. Fome, po. Sí. Lo mismo, siempre. Contar ahí, haciendo toda la hueá como lo mismo del día siguiente, del claro. Día anterior, muy lo mismo. Entonces, era necesario como una tallita, algún chistecito para salir de la rutina. Para amenizar. Para amenizar. Lucho, sé que eres fanático de Bad Bunny. Y andas con las zapatillas. Digo, vino. Por fin, bueno. Este regalo de mierda, mejor.
No, ya que vos estás tratando de dejar los platos, yo también puedo tratar de mierda de regalo. Abrí un espacio de confianza brutal. Dejé la puerta abierta y ya, después de esto ya... Lucho, tengo una trivia de Bad Bunny. ¿Una trivia? Sí, porque te tenemos un regalo. Pero acá los regalos hay que ganárselos. ¿Una carrera? No, por favor. Tenemos una trivia de Bad Bunny. ¿Con qué cantante chileno urbano ha colaborado Bad Bunny? ¿Tenía alternativas? No. Pensé que iba a ser lo más lúdico. Bueno, estoy entre Luis Jara y Pablo Chile. Me voy a... Tienes que decidir por uno. Pero la colaboración es en español, no en inglés. Te estoy tirando mi tita. Yo creo entonces Pablo Chile. Correcta la respuesta. Es fanático. Bueno, pero igual lo dudé. Dije Luis Jara, quién sabe. Un golpe de suerte, remix. Ahora te voy a tirar una alternativa. ¿Cuál de estas acciones nunca ha realizado Bad Bunny? ¿Arrojar un celular a un fan? ¿Vestirse y caracterizarse de mujer? Nunca he hecho... ¿Salir en un capítulo de las Kardashian? Oh, weón. Está difícil. ¿Cuál de estas acciones nunca ha realizado Bad Bunny? Mira, yo te veo toda la temporada de las Kardashian. Pero me falta la última. Me falta la última temporada y entonces no sé si... Pero me voy a esa. Creo que nunca salí en un capítulo de las Kardashian. ¡Es fanático! ¡Ah! ¡Es fanático! Correcta la respuesta. ¿Soy fanático de las Kardashian? Es fanático de las Kardashian. Y de Bad Bunny. Oh, ¿viste? Se la dejaste triste, weón. La dejaste triste, weón. Está copiando la weá. Botó toda la olla de Tocatican que tenía. Era un regalo de... Un regalo menos, Lucho. ¿Era mío? Pero es que yo no fui muy más fuerte que... Otra olla. Sí, yo no fui el que la ganó. Iba ganando. ¿En serio? Sí, adivina esta, ganó. Bien. Un paréntesis, ¿eh? ¿Sabías que Bad Bunny le dedicó una canción a Lucho Miranda? ¿Te dedicó una canción a ti? A ver, ¿cuál sería? Yo pienso que puede ser una. ¿Cuál? Ojitos lindos, ¿no? ¡Ah! Ojitos lindos. Y no por los ojos, necesariamente. ¿Sí? Tengo razón. ¿Sí? ¿Es esa canción? ¿Pero tenía la letra ahí? ¿Sí? A ver, ¿qué dice? Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano. ¿Te gusta el juego, ah? Me llega en el alma. Como todas las canciones de Bad Bunny. Última pregunta. ¡Vamos! Oh. Es fanático. Oh. Si se sabe esta, se le regala. Tenemos tu regalo. Tenemos regalo. Uy, mi bolsita navideña. Complete la oración. Es la más difícil. ¿Esta es como Salomón? Es la más difícil, Lucho. Complete la oración. Dámela. Si tu novio no te mama... A ver. Oh, conchito, madre. No, mira, lo siento que se está yendo. No. Si tu novio no te mama. Sí. ¿Qué puede ser? Si tu novio no te mama. Hay hartas partes del cuerpo que pueden mamar a un novio, ¿no? Pero la canción. Si tu novio no te mama. Pero es de la cintura para arriba o de la cintura abajo. Bajo. Trabajo, ya. Hay pocas posibilidades. Puede ser el peroné. Puede ser. ¿Hay mamado peroné? ¿No? No es mamado, pero no es. El rico. El rico. Ah, ya. El saborcito que deja. Como un huesito. De... Yo creo que si tu novio no te mama el culo. Para eso que no mames. ¡Eso! ¡Se lo ganó! Tengo mi premio. Tienes tu premio, Lucho. Muchas por gracias. Por ser fanático. ¿Tengo que abrirlo? Por ser fanático comprobado de Bad Bunny. Y has ganado este premio, por favor. ¡Oh! ¡Oh, mira! ¡Qué tierno! ¿Cuál es mi cámara? Gracias, JC. Está bueno, ¿no? Es lo que siempre quise. Lindo, ¿viste? Cuéntale a la gente lo que es. Este es el del penúltimo disco de Bad Bunny. Esta era como la carátula. Creo que Bad Bunny solamente hizo 100 en el mundo. Y este es el 89. 89. Muy bien. Así que... Tremendo regalo, ¿no? Muy emocionado. Ursu, te pasaste, ¿ah? Muchas gracias. Ursu. Ursu. Oye, ¿es verdad que te casas?
Es verdad que me caso el próximo año. ¿Está todo listo? ¿Está todo preparado? O sea, no, está todo preparado, porque todavía queda un año. Me refiero mentalmente. Ah, sí. No, para casarse hay que prepararse mentalmente, pues, ¿no? Estoy quizás... ¿Pero cómo mentalmente? Mentalmente, te vas a casar, aconséjame. Vas a dar un paso importante. Pero tú decís que... Una responsabilidad, un compromiso. Un compromiso que a veces es complejo, un compromiso que a veces es difícil. ¿Pero tú querés que me case o no querés que me case? Por lo sí. que me estás diciendo, es como más para no que... No, pero... ¿Porque no he dicho nada bonito del casamiento? No, pero no he dicho... No, muy bonito lo que estoy diciendo es que es un compromiso, que es una responsabilidad, que no es un juego, que es entregar tu libertad, que es poner a disposición tu... No sé si me estás diciendo los votos. No, pero yo te estoy aquí. ¿Me estás escribiendo los votos? No, yo te estoy aquí. Mira, si yo me cuesta escribir, pero puedo escribir igual. Sí. ¿Estás preparado? ¿Lo has conversado bien? No hemos conversado bien. Creo que es una bonita decisión porque es como la persona que yo me imagino para el resto de mi vida. Entonces, sí. Ya con esa... ¿Y has elegido bien tus padrinos? Con esa seguridad... Te pregunto sinceramente, porque leí por ahí que Claudio Michó podría ser uno de tus padrinos. ¿Lo has elegido bien? ¿Has estado pertinentemente mirando esto? Claudio es un buen padrino. Ya. Claudio es un buen padrino, de verdad que tiene toda la... Los atributos. Sí, tiene toda la capacidad como que me ayudaría. Ya. Aparte que ya está casado, Eduardo. Ya. Entonces ya me va a dar consejo y todo. Así que de como verdad que... Como que me pegaste un palo, como que él está casado, yo no, como que... Ah, no, sentí no, que... no fue un palo, sí, no fue un palo. Me sentí como la Rulo, después de... No fue un palo, pero él tiene una vida estable. No, me estás tirando... No, un palo. ¿Cómo se conocieron con la Fran? Nos conocimos a través de... Ah, ¿se llama Fran? Una historia. ¿Sabe mucho esto? ¿Sabe qué? Me estoy poniendo a asustar, mi abuelo. No, sí, la forma que ponía historia, que era de esto, incluso lo comía. Alguien me preguntó qué era lo que yo buscaba en una mujer. ¿No? ¿Hasta la historia de Instagram? Sí, alguien me preguntó en la cajita. Un cuestionario. Sí, bueno, pregunta, y yo respondí que supiera usar cuchillo y tenedor. Eso es lo que yo buscaba en una mujer. Entonces, la Fran me respondió la historia. Y me puso, Lucho, no es para enamorarte, pero yo sé usar cuchillo y tenedor. Ahí, entonces ahí al tiro me la jodía. Y una de las cosas que también cuento, que ella me dice, como después de eso, me dice de dónde es. Y ella me dice que es de Coyhaique. Y yo, el ignorante, pensé que Coyhaique estaba como al lado de Santiago. Entonces yo dije, ya son 4 horas, la hago de más. Después caché que oye, que está la chucha del mundo. Igual fui para allá. Fui para allá, la conocí, me la traje. Ahora tenemos 5 hijos. Ah. En un esfuerzo de producción, esto fue el 14 de diciembre a las 8:36. ¿Qué me tenía ahí? El regalo que se rompió, pero Ursu es tan buen productor. Tan buen productor que siempre tiene un repuesto de los regalos. Porque Ursu, hace un aplauso para Ursu. Grande, Ursu. Un aplauso para Ursu. Por eso ya lo están llamando de algunas producciones internacionales. Atento Netflix, a Amazon Prime. No nos quitarán a Ursu. Oye, ¿cuánto saca? El 20%. ¿Ursu? Sí, Ursu. Más. Más del 20%. Tiene acciones ya. ¿No? Ah, chus. Tiene acciones en Hype. Te tenemos este regalito a ti y a la Fran. Oh, es para los dos, realmente. Qué bonito, weón. Ahí está la obra, ahí está la respuesta. Espera, te deja sacar el vidrio roto que está ahí. Ahí está. Qué bonito. Está muy lindo. Hola, jajaja, ja, ja. Ya tienes mi atención. Le escribió. Sí, está. Al final yo de verdad que siento que no hice nada para comenzar esta relación. La Fran fue la que dio el paso y de verdad que me llamó la atención con ese mensaje. Ya, pero igual fuiste a Coyhaique. Pero porque no sabía que Coyhaique estaba tan lejos. Quizás si hubiera sabido que Coyhaique estaba tan lejos, hubiera como frenado. Pero no, fue la mejor decisión haberla conocido y haber tenido... tener una relación tan linda como esta. ¿Cuántos llevan ya? 2 años, 6 meses. ¿Cuándo sale este capítulo? Ahora, tiro. Ah, ya. 2 años, 6 meses. 2 años, 6 meses. Sale en un mes más. Terminamos. Y no solo tenemos este regalo, porque tú sabes que para el matrimonio puede haber varios padrinos.
No solo uno. ¿Sí? Sí, eso de un padrino muy anticuado. Ahora se usa mucho padrino, madrina. Sí, polipadrino. Oye, ¿tú polipadrino? Voy por el polipadrino. Voy por el polipadrino. Y para eso estoy ganándome los puntos, por favor. Que Ursu me traiga el regalo. ¿Me pongo el pillo? ¿Me pongo el pillo, igual? Está bonita la caja. Ven por acá. Ahí les tenemos un regalito. ¿En cariño? Por favor. ¿Lo vio? Sí, háblalo juntito. Mira qué lindo. Ay, está muy lindo. ¿Tiene eso? ¿Qué dice el cubanino? Entonces, el Ursu. Ursu se lo ganó. Ursu. Ursu, padrino. Ay, mi chavo, cagaste. Ah, está muy lindo, ven. Muchas gracias. Ay, ¿para qué? Lo único que les voy a pedir, que cuando se estén casando lo utilicen. Ah, ¿para partir la torta? Claro, para lo que sea. Lo utilicen ahí, lo tengan ahí. El detalle es más importante quizás este, que no lo apreciaron. Volvieron los PIM a Store, ¿ah? La Junta.Store, volvieron los PIM a la Junta.Store. Lo más vendido en los últimos 6 años. Puede ver, Fran, acá, los PIM, ¿eh? No sé si fijaron el detalle. Ahí está. ¿Y eso se saca? Lo más vendido. Sí, después lo sacás y te lo ponía acá. O en la zapatilla, Andy, claro. Los tenemos a $39.990. Black Friday. Ahí está. ¿Te gustaron? Está muy lindo. Bonito el detalle, ¿no? Sí, muchas gracias. Bonito el detalle ahí para usted, para que lo usen. De verdad que está muy bonito, man. Es un bonito detalle, es algo bonito. O sea, al final, como que el amor son simbolismo. Claro. Como que al final, una relación de pareja, cualquier relación, hay mucho simbolismo y de verdad que un cuchillo de oro se llega mucho en mi vida. ¿Cuántas hermanas tenés, Luchito? Tengo 3 hermanas. 3 hermanas. Siempre decís que te caen mal. ¿Es parte de la rutina o esto es verdad? ¿Están invitadas a tu matrimonio o no? Jack Daniels, el mejor palago. Jack and Coke, que se abran otro. Puta, sí, están invitadas. Puta, acá voy a quedar con un chucho de su madre. No, la relación es que al final uno igual tiene que ser muy honesto con las cosas y la familia no necesariamente son amigos. No tiene por qué ser amigo de tus familiares. Son familia, ¿no? Y un hermano es un hermano y un amigo es un amigo. ¿Qué? Dejé un... ¿Está bien, güey? ¿Un hermano? No, está bien, está bien. Sí. Quizás no era para contarlo, pero... Voy a caer y decir que el plato comía feo, güey. Yo creo que eso... Eso es lo que siento yo por el momento. Ya. Pero van a ir al matrimonio. ¿Sí? ¿Las voy a invitar sí, igual? Sí. Sí. Son familia. ¿Con cuál es la que mejor te lleva? Siento que estoy dejando la que... O sea, que estoy diciendo la weá y... ¿Con cuál es la que mejor te lleva? Con la... Con... Con la del medio. Con la del medio. Yo he llegado a pensar que este weón no tiene hermanas porque te, como que te miente, ¿ah? ¿Pero por qué voy a ser mentiroso? Para la historia, pues, para la comedia. Entonces, no, Lucho, la todo lo que digo es verdad. No, Lucho, de repente inventé. Por ejemplo, ¿cuál es el origen de tu patología? ¿Cuál fue el origen? Yo, a mí, cuando tenía 2 años, me mandaron a la luna. Ya. La NASA. Ya. Tú ahí estás bien. Y ahí tuve 50 años. Arriba en el espacio. Yo tengo 60. Sí. Tengo una... No, a mí lo que pasó realmente fue que yo sufrí... tuve afixia al nacer. ¿Ya? Tuve afixia al nacer, mi mamá era... Le pusieron como una anestesia, ella era alérgica a esa anestesia, a ese suero. Entonces mi mamá empezó a sufrir como... Rompió la bolsa, pues. Entonces no había ningún médico cerca. Y yo ahí tragué ese líquido y ahí me sacaron 8 minutos tarde. Lo de los 8 minutos es, mi mamá me lo dice, porque igual 8 minutos es una gran cantidad de números. Sí. Pero mi mamá me dijo 8 minutos y mi mamita no miente. Así que si vais a poner en duda esta historia, no, estáis poniendo en duda a mi mamá. Ya, sí, es verdad. Entonces mi mamá dijo que tuve 8 minutos y ahí... Yo en realidad quedé... Me hicieron la cosa de reanimación y todo eso y no se notó al tiro que tuve... que quedé con secuela. Fue mi mamá la que la vio fea. Mi mamá tuvo como un mes hospitalizada. Esto es lo que me dice ella. Y yo recién a los 3 años, 2 años... O sea, perdón, al año... se empezó a notar que había secuela.
que no se pone, no dejaba la cabecita quieta. Mi mamá decía que era como una mesita. Una mesita. Y lo llevaron al doctor. Y el doctor dijo que yo me iba a morir. Doctor de cabecera, dijo que yo me iba a morir. Su hijo le pasó esto, le queda muy poco de vida. Claramente eso fue una negligencia médica. Mi discapacidad no es degenerativa. Pero mi mamá pensó que su hijo en un momento iba a morir. Entonces ahí empezó a buscar ayuda, como para no creer la noticia. Y ahí encontró la Teletón. Y ahí la Teletón le dijo lo que había pasado y las cosas que podía llegar a hacer. A mi mamá siempre me cuenta el doctor y dice que el doctor de la Teletón le dijo, mire, su hijo no va a ser pianista, pero va a poder ser feliz. Y mira, no soy pianista y soy una persona muy feliz. Y tu mamá se la jugó desde el principio, ¿no? No aceptó los malos augurios, sí. Como que se reveló aquello, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante para una persona que tiene discapacidad, para un niño que tiene discapacidad, que la familia lo apoye, que la familia lo alienta a seguir, porque uno es un niño. Uno no sabe cuáles son sus límites, todos los trabajos, toda la quimioterapia, todo eso es fome para uno, uno quiere jugar. Entonces, de verdad que ahí el apoyo de la familia, el apoyo del papá, el apoyo de la mamá, es muy importante para que el niño que tiene discapacidad pueda surgir. Y gracias a mi mamá, pude yo surgir. Claro que mi mamá me dio todas las herramientas necesarias para poder salir adelante. Lindo, Lucho. ¿Va a ir al festival de la canción de Viña del Mar? ¿Eso es una exclusiva tuya? ¿Tenía una bolita mágica? Yo sé que vaya a ir. ¿Son esas bolitas? Sí. ¿Estás nervioso? O sea, ojalá ir, bueno. Ojalá ir al festival de Viña. Todavía no hay nada dicho. Todavía no se llega a un acuerdo, pero me gustaría ir, pues, el escenario más grande de Chile, y donde el comediante surge, weón. Es verdad que te llamaron cuando Jerko Puchento se bajó, ¿no? Es verdad, me llamaron cuando Jerko se bajó. ¿Esto fue el año pasado? El año pasado. O sea, este año, 2023. Ah, sí. Este año me llamaron y para mí, el ser considerado, para mí, de verdad que ver el nombre mío como Lucho Miranda dentro de los comediantes, que está como en la lista para ir al Festival de Viña, es como una wea como... Llevo 4 años. En esto llevo 4 años. Y ya por lo menos estar como sondeado en eso que tiene como... Bueno, está diciendo bien la media, bro. Entonces me siento un orgullo así del trabajo que uno hace. No sé si a ti te pasa igual. Como que cuando la gente habla bien de ti, de verdad que... ¿Qué? ¿Por qué lo estás diciendo bien? Pues, bueno. ¿Y quién te llamó? Me llamó Felipe Morales. Ya. ¿Y qué te dijo? ¿Te dijo Lucho? Tenemos un día libre. Me dijo que Jerko se había bajado. Y, o sea, esto ya había salido noticia el día anterior, pues. Que Jerko se había bajado, entonces como que estaban buscando comediantes, pero que estaban hablando a varios comediantes. Y que yo estaba dentro de esos varios comediantes para poder reemplazar a Jerko esa noche. Yo dije, ya, muchas gracias por la consideración, déjeme pensarlo. Ya, sí, obvio, te doy media hora. Una decisión tan importante, tomarla en media hora, pero es que tan apurado, si fue una semana antes del festival de Viña, entonces estaba muy apurado. Y yo pensé que no, yo tomé la decisión de que no, como ni siquiera postular para ir, porque en una semana creo que muy arriesgado, era muy arriesgado. Y además que si te están considerando y te llamaban, podría estar la posibilidad para una... Eso es lo que sentí más, el Festival de Viña va a haber todos los años, a menos que pase una cagada, va a haber Festival de Viña todos los años. Y yo voy a seguir siendo comediante de aquí hasta el resto de mi vida. Entonces, en algún momento, me iban a llamar. Además, por cuota de inclusión, weón. Mira, sabéis por el 1% me tienen que dar al Festival de Viña. Así que en algún momento se va a dar y va a ser bonito. Y tú vas a ser mi padrino del Festival de Viña. ¿En serio? Sí. ¿Con Ursu?
con Ursa. Oye, pero yo tengo muy buenos datos y tengo entendido que tú vas a ir. ¿Tenés buenos datos? Tengo, es que tú eres periodista de información. Sí, yo investigo. Ya me afío. ¿De momento Fío? Ya me afío. Y le dije, Fío, voy a hablar con Lucho. ¿Ya? Ahí está Fío. Es el mismo. ¿Viste? El mismo que me contactó. ¿Viste? Y le dije, Fío, si es no, ponle no. Nada más. ¿Ya? Y no me ha puesto nada. Quizás porque te tiene bloqueado, weón. Puede ser también, weón. Puede ser, weón, ¿eh? Puede ser que lo tenga bloqueado el amigo acá. No, yo de verdad sería el primero en decir, sí, voy al festival de Viña, pero todavía no puedo decir. O sea, todavía no. No dije eso. Esto sale más adelante. No dije eso. Esto sale más adelante. Esto sale cuando esto esté anunciado. Yo no dije eso. Ojalá llegue al festival de Viña. ¿Y si fueras? Yo ya reservé esta semana. ¿Ah? Yo ya tengo reservado esta semana. ¿Sí? Ya me compré el traje baño. Porque Viña y Lucho, el match perfecto. ¿Pero te gustaría que fuera? Me encantaría, pues, bueno. Además, te prometo que iría. Te prometo que estaría ahí. Me vería ahí. No sé si con Ursu, porque las entraditas están caras, pero iría. No, si no están regalando ni nada. Me gustaría ir porque de verdad es un escenario importante y yo creo que mi rutina va a generar algo distinto. Al final la comedia que yo hago es desde mi punto de vista, que es de la discapacidad. Po. Y un punto de vista que puede ser interesante y que puede causar ruido en mucha gente. Po. Al final, sí, hago chiste de las manos y la voy a... del físico, pero también trato de dejar un mensaje de que ya no nos traten como pobrecitos, no nos traten con la pena, que ya nos ven como... Que dejen este tono lastimero que te ven de la persona de discapacidad. Y que un weón que tiene discapacidad igual puede ser ahí. Y puede subirse a un escenario tan importante y dejan la caga. O sea, no sé si ese escenario voy a subir, porque es muy alto. Pero sí, pues quiero como demostrarlo. Quiero demostrarlo en el festival de Viña. ¿Y tenía algún comediante? Porque talento hay en Chile. Sí. Talento hay en Chile. Entonces, ¿tenía algún comediante? ¿No es cierto? Porque yo creo que falta apoyo. ¿Tenía algún comediante que...? ¿Cómo que me ayude? Un comediante joven que podamos destacar aquí. Un comediante emergente. Ah, comediante emergente. Sí, yeah. Porque hay talento y falta apoyo. Bueno, yo creo que Tommy Lilú, Valentín Cam y Iván Cabello son... ¿Pero son varios? Sí, no, son tres comediantes muy, muy buenos que... ¿Quién, Valentín? Valentín Cam, Tommy Lilú, Iván Cabello. Son tres comediantes jóvenes que están partiendo. Veo en ellos muchas cosas que vi en mí cuando yo partí y siento que de verdad tienen mucho talento y sí, falta visibilidad para ellos. Así que si tienen la posibilidad de seguirlo, primero síganme a mí y después síganme a los culiados. Si no es que se apoyan tampoco. Sí, y si falta apoyo, nosotros lo solucionamos. Porque si tienen bajón, mira lo que tenemos aquí. Tarragona, el crack del pollo. Tengo unos baskets aquí de pollo. Oh, estos son unos baskets de pollo. Que son maravillosos. ¡Ay, pero qué rico! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el equipo? ¡Por! ¡Por! ¡Me saliste tímido! Extraordinario, ¿no? Mira, aquí hay empanadita. Tarragona, nunca lo olvides. El crack del pollo. Si quieren bajonear de lo lindo, Tarragona. ¿Viendo este capítulo? Sí, viendo este capítulo, Tarragona. Tarragona. Ahí. No se van a arrepentir. No marca gringa, el viejo ese nada que ver. Salucita. Salucita. ¿No le decía el gin? ¿Te gustó? Me gusta también. Me gusta, no le hago asco. Y me gusta el tropical gin, rico. Es muy rico. Te tengo un regalito. Otro más, pero bueno, puro regalo. Te tenemos muchos regalitos. Y yo vine caminando. Lucho. Tú lo sacas. Es lo que yo creo que es. Puede ser. Música de tensión, Atenea. No era lo que yo quería. Ah, no sé.
Oh, pero cuidado, ¿por qué mira así? No, qué linda. Y mira el verso. La junta. Uy, está. Y por el otro lado. Bacán. Chupete suazo, güey. Chupete, te estamos esperando en la junta. Eso. Hemos tratado de hacer acercamientos contigo, pero no se ha podido. La gente que sí, le cuente. Quizás la gente, Chupete no sabe. La gente por Instagram, la gente cuéntele a Chupete que lo queremos traer a la junta. Ídolo, figura, sería vigente. Capitulazo. Extraordinario. Sigue haciendo goles como ninguno. ¿Sería tu primer futbolista, vos, ¿no? Sería mi primer futbolista. No, un ícono, Chupete. Sí. Oye, siempre me repito el gol que le hizo Brasil. Oh, sí, eso no. A mí me gusta el gol que le metió a Venezuela. No, gran gol, Lucho. Ya, Chupete, ven a la junta. Ahí, lo vamos a estar esperando, el gran Chupete Soso. Ahorita está muy bacán, muchas gracias. ¿Y por qué te gusta tanto Chupete Soso? ¿El Chupete? ¡No se olvidaron, güey! ¿Por qué te gusta tanto el Chupete? No, creo que de verdad, a mí me marcó. A mí, yo creo que a toda una generación, Chupete Soso fue muy importante. Chupete Suazo y Matías Fernández. Matías Fernández. La verdad, ellos marcaron una generación. Equipazo. Oye, no se doblan la bolera. No, no importa. ¿Tú sabes doblar? Tampoco, pero no por eso. Esto. Mira. ¿Hay que? Poleras. Servicios. Willy. Cojín. Oye, que te hemos regalado, weá. Oye, yo creo que debo ser de los invitados con más regalos que recibo. El cuadro. Y queremos ahora que tú nos regales algo aquí. El láser, weón. Ah, no lo dejemos afuera. El láser, weón, eso. No lo dejemos afuera. Cuidado, no, pues, eso se pitea en la cámara, weón, ¿no? Ah, ya, son súper llorones. Ahora se puede pitear en la cámara. Mira, yo ya me siento parte del equipo, entonces no, wey. Si te metí con ellos, tú me metí conmigo. Aquí no dejé, mira. Mira, está el de Claudio. Está el de el Claudio, está el de Fabricio Copano. ¿Sí o no? Sí, Fabricio Cubano. Tresquila. Tresquila, ¿no? Y Tegagona, ¿cómo no? ¡Tegagona! El K del pollo, que también viene la junta. ¿A quién le falta pollo? ¡Ah, Tega! No sé, me pillaste, weón. Que aquí era dinámico. No, ¿no? Pues lo hiciste bien, sí, esa es la dinámica. ¿Ah? Ahí no vamos a invitar más. No, si te invitamos de nuevo, después de Viña. Te debo dejar un mensaje. Lo que quieras. Lo que quieras. Te dejaba, weón, vi la cara que... ¡Oh! Te vi la cara, culiao. Todos callados. Un silencio, weón. Lograste el clima, weón. Silencio, pero nadie... Vi como... Digamos que nunca había pasado en este set. Así es. Vi como las 50 caras y... Entonces... Los camarógrafos no querían enfocar, no, la weá que no se había visto nunca. No, pero no copié, weón. Yo soy bueno a copiar. ¿Copiaste en el colegio, weón? Sí. Y cachai que la gente tenía un amigo, el Leo. Y el Leo me copiaba a mí. Yo le solaba la respuesta. Y el weón no entendía ni una weá de lo que escribía, weón. Entendí, el weón no entendía la letra, entonces anotaba lo que él pensaba que yo escribía, weón. Y se acababa pura mala nota, weón. Insistí el weón, insistí en copiar. Si me equivoco, ahí otro más. Ya. Urso, uy, qué grande urso, ¿no? Es muy bueno. Bueno, muy bueno, weón. No me lo rodí, weón, porque tienen los artistas y los. Pero tú trabajás acá en horario. ¿Eres planta? No, eso es pero sí. Hizo un quejazo. Ay, anda la dirección del trabajo. Ay, son todos en generación de cristal. Lo único que quiere tener su tiempo para esto ya lo anda regando. Ahí está. Siempre la gente me comenta como, uy, ¿cómo tomas el lápiz? Y no es tan difícil, pues. ¿No? Y rápido. Y se entiende clarito. Lo juntas junto. Ocho cuadros. Es que tengo discapacidad. ¿Que la cagué entonces? No, pues está bien. Está bien.
O sea, sí sé que... ¡Puta la weá! No importa, lo vi. En todos los medios lo escriben separado. Nosotros pero si todos... yo lo escribí junto, sí. Se junto? Ve que está separado, pero no, es un efecto visual, weón. Está junto. Sí, está junto. Está junto. Mira, si la A es más larga acá. Ahí está junto, weón. Está juntísimo. Ahí tiene mi profesor Rosa. Está junto, weón. Lucho Miranda. Y ahí está un poquito de... ¿Y si hacemos como un corte y después aparece una weá como bien escrita? No. Y como, oh, ahí lo termino yo. ¿Se hace? El crack del pollo. ¿Cómo lo pasaste? Muy bien. De verdad que lo pasé muy bien. Te dijimos lo sido que está hermoso. Ah, ¿ya? Muchas gracias. Ahí está. Ahí está. Una foto. Ningún aplauso. Gracias por venir a la Junta, hermano. Ahora caché porque son honorarios, puga. Amigo, muchas gracias. Gracias. Gracias, compadre. Que te vaya espectacular. Todo el éxito en Viña. Ahí voy a estar. Sí que voy. No se puede decir nada todavía. ¿Un chiste pasado? Para cerrar, un chiste pasado. Un chiste pasado. Bueno, tú sabes cómo yo me mantuvo. Quizás no tanto, pero... No, me dijiste un chiste pasado, weón. No tengo idea. Es que yo creo que esa weón, de verdad que me molesta, porque mucha gente me pregunta, uy, Lucho, ¿cuándo manturbo? ¿Cuándo manturbo? ¿Cómo te cubre la paja? Y me molesta porque yo me manturbo. Al igual que todos ustedes, pues, weón. Me doy los penes y me lo prendo con la puerta. Que eso no... ¿No es acá así? Ah, bueno, yo...